channel. We're gonna get ready for today. Nos vamos a listar. I already did my kind of hair. And I'm gonna do my makeup. Y les voy a enseñar todo lo que yo hago y cómo me lo hago. Ahí viene Zoe, la metichona. So, let me show you guys lo que voy a usar. I'm gonna do something. Today is Valentine's Day. My husband is not in town, so I'm gonna go see a friend to the hospital porque está muy malita. She had an accident, so I'm gonna go and be there with her for a while. Okay, let's start. The first thing I'm gonna do, I'm gonna put some moisturizer. Que tengo este. The Saturday skin? I have no idea, you guys. Este me llegó en el BoxyCharm. Look. Este es Waterfall Glacier Water Cream. I don't know, moisturizer. Crema, lo que sea, ni vea lo que tengan ahí en la casa. It's alright. Voy a agarrar un poquito de esta. Me lo voy a poner en toda la cara. I don't usually... Antes, fíjense que antes no me gustaba mucho... ponerme nada en la cara, así como de cremas, porque tengo la cara muy grasosa. So yo decía, no, o sea, si me pongo crema, se me va a hacer todavía más grasosa. No te estés poniendo eso, mira. Ay, so. Ahí deja, por favor. You can do your own tutorial later on, ¿ok? Pero hoy. No problem primer from Touching Soul. Este me lo quebró, so I have to open it por aquí abajo. Este también uso así de a tiro, like, bien poquitito. Este mejor me lo pongo aquí porque aquí es donde tengo poros. Y luego aquí y un poquito de acá. So, como quien dice, no me lo pongo en toda la cara. Aquí, aquí, and then right here on top of it. Y ya, lo demás me lo... ahí cómo voy a quedar. Después de esto, I usually do foundation. I don't know if you guys do foundation or your eyeshadow first, but I do foundation first. No sé, porque no me gusta estar haciéndome los... the eyeshadow y mirar mi cara así sin nada. I don't know. It's my personal preference. So, yo me pongo la foundation con esta brochita. Esta brochita es del Luxy, and it's la 512 Small Country. I don't know, I use it for foundation. Pero esta es la que uso. Esta también me llegó en BoxyCharm. Muchas de las cosas que voy a usar me llegaron en BoxyCharm. Unas cosas sí las compré, pero la mayoría de ellas sí me llegaron. Hey, there's a lot of good and bad reviews about it. I know that. Mucha gente no le gusta porque está muy pesado, que te saca, que está muy seco, que esto y el otro. La verdad, si tienes la piel seca, yo no lo recomiendo porque sí está un poco seco. O sea, solo sin que le pongas un powder on top of it, it looks dry. So, if you have dry skin, no lo uses. Stay away from it. Anyways, I like it porque mi piel sí está un poquito más grasienta. So, I feel like this brings down that oily. So, y uso bien poquita because I know it's full coverage. It's heavy on your skin. It's really thick. So, I literally just use this amount. Y siempre uso el mismo. No es como si, oh, I'm gonna go out en la noche. I'm gonna use a little bit more. Honestly, casi siempre me pongo lo mismo porque ahorita van a ver ustedes si está un poquito pesada. Se mira como que es poquito, pero look at this. Look, you guys. Y aquí tengo granitos, sepa que miren, like, I don't have perfect skin. Tengo aquí, like, acá tengo acne scars. So, sí la tapa bastante. You guys see that? Like, está súper. Yo no sé ustedes, pero a mí me encanta. Porque me tapa todo lo que quiero que me tape. Esta la agarré en Ulta. Sí, creo que sí. I used to shop in Sephora before, but not really anymore. Tiene mejores precios Ulta. Si pones tu dirección allí y agarras tu... que te lleguen tus puntitos... You guys can get a lot of good coupons on the mail. And then, like, monthly, te llega como un librito where it gives you, like, coupons or it shows you, like, the days donde hay especiales donde, oh, well, buy one, get one free or buy one, get one half off. It's a really good deal, so take advantage. También me pongo arriba de las cejas para que cuando me ponga
el lápiz en la ceja se me quede pegado más. I feel like it works. Me pongo un poquito aquí en el cuello. I know I'm rough with my skin. Yo sé, yo sé, yo sé. But whatever. This is what I always do. La boca también me hago un poquito. Es literalmente un color de LA Colors Brow Pencil. Y viene con una brochecita de aquí arriba. That's what I use. Déjenme cómo esto que se... Ahí está. So... Ay, no quiero tapar para que miren. A ver si pueden mirar de aquí. Sí, sí, se mira. If it looks a little crazy, no se asusten, ¿eh? Ahorita lo limpiamos. Nada que no podamos limpiar. I know it looks a little crazy. Ya sé, ya sé. Ahí está. Vieja loca, ¿qué le pasa? Hold on, you guys. Hold on. Ahí vamos. Más o menos así. Qué crazy. No, pero espérense. I try to like buff it a little bit from here. Y luego también toda. Lo bajo el espejo para que puedan mirar. Así me queda. Así se mira bien cabrón, bien. I know it's fucking horrible. No, God! No, God, please, no! 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 We can clean it up right now y luego ya miramos qué pedo. A few moments later. Les voy a limpiar con concealer. Voy a agarrar esta brochita, que esta brochita la tengo desde hace años, que no sé ni cómo se llama, ni de quién es, ni qué pedo, pero it's a little buffing brush grande. Este es el concealer que yo uso. Me gusta bastante. También lo cuando yo compré este... Ay, Makeup Revolution. Se llama Concealer Define. El mismo tiempo que compré este fue cuando compré este. So, ya llevo como mesecillos que lo llevo usando. I love it. I love it. The same thing. Les gusta full coverage, super brightening, super beautiful, smooth, it's not cakey, it's not dry, no está tan tan grasosito, it looks bomb. Buy it, get it, it's super cheap. Okay, ¿dónde me quedé? Sorry, se me perdió el video porque me habló mi mamá. She's coming for Zoe. But anyways, aquí me estoy limpiando la cejita. Me pongo un poquito aquí abajo también para... Y luego con esta brochita que les estaba diciendo bien, bien pinche sucia que traigo, con esa mela, lo voy a limpiar más o menos ahí. ¡Zoe! ¡Sí, ahí voy! Aquí en medio como para difuminar la poquita, I just go like hacia arribita del mismo lapicito y me lo difumino un poco más. Estoy tapando toda la cámara. Ay. Miren. Ahí está la diferencia. Esta, más o menos. Ahí no quedó súper. Y miren esta. Esto nomás es con el concealer. ¿Cómo nos lo limpiamos? Súper, súper, súper. Espérenme. Le voy a poner pausa aquí. Y ahorita vuelvo. Te voy a limpiar a Zoe. Voy a ponerle los zapatos y alistarle la chamara. Because she's already leaving and my mommy's already outside, you guys. So I'll be back. Hold on. Ok, ya volví, ya me arreglé la otra ceja porque estaba pagando unos biles por el teléfono. Pero así se miran las cejas, y ese, bueno, las doy ya. Ya no me molesta, no se crean, no me molesta, pero ay, es que es bien fastidioso y ya. Ay, traigo aquí la... Por eso no me gusta ponerme foundation en la boca porque... Mira qué fea se mira, no me gusta cuando se mira el color de la piel. Anyways, ya pasaron como unos 20 minutos. Y así me quedaron las cejas. Hay cositas que están baratitas en it does the same job que una high end, como le dicen. Aquí es donde yo me pongo concealer. I'm gonna use this brush. Esta también me la mandó BoxyCharm. I don't know if you guys can see, dice BoxyCharm. Es como estas. There was another brand que no me acuerdo cómo se llama, que eran así. Miren, aquí tengo la otra. Esta es una chiquita y una grande. Esta ya está toda marrona. Esta la usaba para foundation, but I haven't used that one. But I use this one for concealer. Pero hay una marca, no me acuerdo cómo se llama. Japanese, Japanese key, something like that.
que hacían este tipo de brochas así como en este. Pues sí, este tipo de forma de brocha. No sé, pero me gusta bastante. I don't really go that heavy on concealer. So, if you think that it's a little bit light, it's okay. Porque tampoco no me gusta echarme tanta cosa en la cara. Ahí está. Sí se mira un poquito más brighter, ¿verdad? De aquí a aquí. I don't know. Okay, now I'm gonna try this new powder que me llegó también, BoxyCharm. BoxyCharm, I love BoxyCharm. You guys should try it. Dice esta tipo de marca, Coconut Setting Powder. Y es más como para hacer bake. Oh my God, huele a coco. Un poquito. Ay. Ugh. Sí, sí huele a coco. ¿Saben qué? Lo único que no me gusta de estos polvos, yo tengo uno que el que uso, que cuando lo abro, tiene como otra cosita aquí, that you open it, so the powder doesn't get everywhere. This one doesn't have it, and this is the only thing that I don't like about it. Porque, let's say I have it in my purse, right? Y lo tengo volteado al revés. Whenever I turn it around and I open it, está todo el polvo aquí. Mira, ¿sí miran? Todo el polvo. There you go. Se me cayó. Y it's brand new. What the hell? That's what I'm talking about, you guys. That's what I don't like. Me gusta que tengan esa double protection, like a little cosita que va aquí arriba. Anyways, me voy a poner esto because I just got it in the mail. Este fue del mes de febrero. So I just got it, like, apenitas. ¿Y saben qué? Esta es la brocha que siempre uso yo. Esta me la regaló mi cuñada. No sé de dónde chingados es, pero it's like a big fluffy brush. This is the one that I use for setting powder. Pero I got this one in the mail también, BoxyCharm, que se llama Complexion Brush, de esta marca, miren. Esta. Alamar, quién sabe. Pero esa está bien, miren qué bonita, o sea, qué bonita. It's like a little rose gold, and it's a little fluffy, but it's a little bit slanted. No sé, pero voy a usar esta porque es nueva y let's try it out. Voy a agarrar poquito polvo, and I do this. Para quitar el exceso porque sí es bastante. Luego me lo voy a poner aquí. ¿Dónde? Yo me lo pongo también en el ojo. I'm gonna do the same thing. Lo volteo, le quito lo extra. Y saben que ya que estamos aquí les voy a decir un secretito. Yo no quería hacer este tipo de videos. Yo cuando empecé un YouTube channel, I never thought about doing makeup because makeup is overrated, you guys. Ahorita toda la gente quiere hacer makeup. Toda la gente se cree makeup artist. And I'm not saying it's bad, you know, like if you think you're good, trust me. Pero, like it got to the point, oh my God, huele bien rico. It's nice, alright, okay. This is the first time that I'm using this powder. And it's really, really light. Like, it's really light. But I like it. It doesn't look bad, miren. ¿Creen que se mira un poquito seco o soy yo? No sé, pero right now, cuando me ponga setting spray, we're gonna see the difference. Anyways, about the secret. Sí, yo no quería hacer este tipo de videos por esa razón. But I did like a poll in Facebook y les pregunté if you guys wanted, what kind of videos you guys wanted to see. So, I got a lot of answers saying that they want either nail videos or make videos. Even though, I mean, I want to do nails. Pues es que siempre hago uñas. That's what I do. But they want to see me like, they want to see the process of me doing nails, I think. So that's going to be my next video. No se preocupen. It's going to get here. I'm just waiting for my nails to grow a little bit. Estas son las que tengo ahorita. Tengo estas uñas. I'm going to let them grow a little bit. And then whenever I'm going to do something dramatic, like a dramatic change when I do a fill. So whenever I get to do a fill, I'm going to record it for you guys. Para que miren y vean que how I do my own nails. And then I can do like someone else's nails, you know? Because it's different. Cuando yo me hago las mías, then when I do it to someone else. Anyways, here we are with the makeup video porque ustedes lo querían y yo estoy aquí para complacerlas. So, it's alright, you guys. I love makeup anyways. No es como si, ay, voy a hacer algo que no me gusta. No, no es cierto. Okay, so ya que me puse polvo on all my face, I'm going to start with the eyeshadow. This is the eyeshadow that I was talking about, que también me llegó en BoxyCharm. Se llama, es de Ace Beauty. Scarlet Dusk se llama. Ay, está precioso. Miren, miren nomás.
Ya lo usé poquito, pero. ¿Y saben qué voy a hacer? Me voy a hacer un algo en rosita, algo como esto o esto, no sé. Pero algo en rosita, ¿por qué? Porque es el día de San Valentín, and why not, you know? Voy a poner el color Pink Moon, que sería este de aquí. It looks, I don't know how it looks in camera, but it's a little bright. No sé, I'm gonna use that one. And since I'm wearing white, whatever, I can use whatever color I want. Okay. Ay, es que quiero que lo puedan ver. Me voy a poner. Es que yo no sé por qué uso este espejo si tengo un espejo aquí enfrente. Bueno, le voy a hacer así. Oh, this is the second time that I'm using this palette. Y me encanta. Mira. Se mira bien suave. Like the colors are super popping. Yo sé que aquí tengo mucho pelo, yo sé, pero whatever. Yo no soy de las perfeccionistas que traen las cejas así súper bonitas. Pero ¿saben de qué tengo ganas? Tengo ganas de las extensiones de pestaña. Ay, yo tenía todas las cosas para hacerlo y lo tengo. Pero yo tengo una paciencia para hacerme cosas a mí misma que I can't do it. I tried it. Me salieron todas chuecas como una para acá, otra para allá, otra. Yeah, it was not good. So, but I wanna try that. Like, es que las miro y se miran tan bonitas. Y están caritas, yo qué sé, aquí en El Paso están caritas. Pero quiero tratar a ver si puedo hacer un video of me going with someone to do my lashes. What do you guys think? What do you guys think? Comenten ahí abajito y díganme si quieren ver ese video, porque se los puedo traer. Nunca me he puesto esas mamadas, nunca. Y ni sé. If you're a lash tech or whatever, you guys know how to do it. Lashes, nails, lashes. Déjenme saber, porque si quiero, si quiero, si quiero. Y yo que soy medio huevona para hacerme esto, pues sé que la pestaña la traes todos los días ready to go. Like, you're ready. Ver, quiero difuminarme bien todo. Que a veces me andan regañando que porque no traigo bien difuminado el maquillaje. Mira, me lo voy a poner aquí. ¿Cómo ven? ¿Sí, verdad? No sé si me lo estoy haciendo bien súper cargado. Pero. Quiero quitar esto alrededor. Do you guys bring your eyeshadow all the way to your eyebrow? Déjenme saber, because sometimes I do, sometimes I like that contrast or difference between the eyeshadow and your eyebrow. I don't know. But sometimes I do it all the way up. It just depends. Mira. Y ahora voy a usar the shade Bahamas. Bahama Mama, whatever, este. Miren, este es el que usé y es el que voy a usar. Es un poquitito moradito. I'm scared of purple, you guys. I'm scared. Like, dice mi esposo que parece que traes un ojo morado. So, traes un moretón. So, that's why I'm scared. Pero, whatever, you know, let's go in. Traemos un poquito rosita. A lo mejor no se va a mirar tan mal. It's a little bit subtle. It's not too pigmented. Mira, I don't know if you guys can see the difference. Slightly. Let me pack it a little bit more porque I feel like I don't have a lot of product in my brush. A ver. Fíjate que once you put it in the eye, it doesn't look that purple, ¿eh? It's giving me that fuchsia vibes. Oh my God, I like it. No se mira, mira. Se mira bien padre. Nomás me lo puse así y ahorita me lo hago blend. No crean que me lo voy a dejar así. Wow, creo que sí me está gustando. Nada más echar un blender un poquito. Ay, sigo tapando esta mira nomás. Un poquito. Ahorita me lo hago blend todavía más con otra brocha grande. Me voy a poner del otro lado. Be sure to pack your brush really, really good for this color porque it doesn't have a lot of payoff. So. I try to ponerme así mucho, 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 so I can, not too much, right? Like, go like that a little bit para que salga the excess. But,
Mira, mira, se mira bien padre, qué padre. Ay, no, esto es súper, súper día de Valentín. Ay, otra cosa, you guys. My husband is out of town. He works out of town. Y, like, I was not expecting this, pero me levanté. Me tocaron la puerta. Era una muchacha de una florería. Me trajo flores. Mi esposo me las encargó. And trust me, he's really, really far from here. So he wouldn't have to do that. And he did it. Porque le dio la gana. Pero I'm so thankful, you guys. I'm so, so thankful. Because he took his time off de su trabajo to call the florería, to make me an arrangement, and to pay so they can send it to my home. And me siento como un bebé. Me siento como un bebé. I love him, you guys. Miren. Ay, es que yo soy una, soy un desastre. Por eso no quería hacer estos videos. ¿Qué les digo? Ay, no. Bueno. Se van a andar burlando de mí. Es lo que va a pasar. Es que está Blender, pero no está súper. ¿Sí me entienden? Pero creo que son los colores tan fuertes que así se mira. ¿Saben qué? Ay, ¿qué puedo hacer? ¿Saben qué? Tengo una paleta que tiene un color hueso, literalmente hueso, that I think that I can use, like, right here in the bottom of my brows, para que se mire más clean, you know? Let me see, let me bring it, porque no la tengo aquí. Esta, look at this shade, ese es el que les digo, el color hueso, or skin color, however you guys like to call it. Me lo voy a poner con esta brochita así, flat brush. Y luego, iré, fíjense. Como para limpiar, ¿no? Así. I kind of bake it with this. And then I leave it there for a while. Y luego ya me lo quito. Y se queda bien bonito. Washense, washense, washense. Ay, que bien colores más bonitos. Aquí se mira medio loco, pero así está bien. I'm gonna leave it like that for a minute. Voy a agarrar esta brochita de... Look-see, it's a 239 precision shader brush. Algo así. ¿Quién sabe? Yo no soy mucho de esas de que siguen reglas sobre las brochas. I literally use whatever brush for whatever part of my face. Oh my god. How pretty. Can you guys see that? Me puse bien poquito. Ay, ya me iba a poner otro. I was about to get the other shade. It's a pretty shade anyways, but it's not the one I wanted. By the way, do you guys make any faces like when you guys are doing your eyeshadow? Como así? O así? No? I do. I'm like, you see that face? No sé por qué hago eso. Do you guys do that? You guys, a mí me encantan ese, ese, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? The cut crease. Oh my god, I love that, but I can't do that shit. I'm not that good at it. I try it y no me sale tan bien. So, cuando me salga bien chingón, se los voy a presentar y luego ya me hago un maquillaje de cut crease. Pero ahorita, we're not there yet, baby, we're not there yet. So I'm gonna blend it a little. Me voy a poner poquito más aquí que lo siento muy sequito. Déjenme saber qué tipo de videos quieren aquí abajito en los comentarios, por favor. I can do whatever video you guys want. No importa si es de día a día. What else? Otro de maquillaje, un tipo de maquillaje que quieran que haga. Lo que ustedes quieran. Let me know what you guys want to see. If you guys are into daily vlogs, cleaning videos. I don't know.
I don't know. Let me know. Miren, así se mira. Este mismo colorcito moradito, que era este de aquí, que es el que se llamaba, quién sabe. Pero me voy a poner ese mismo color aquí abajito. I usually always do this because I love how it looks. But a lot of people don't like it. No se ponen abajo. No sé, pero yo sí me pongo. Let's do it. That's what I'm talking about, the faces. I have to make a face. I can't just be like, I can't. Y no me estoy poniendo tanto. I'm trying to go a little bit lighter on the eyeshadow on the bottom. I don't go that crazy. You see how it looks? Like, it kind of completes the look. Like, it's... ¿Saben otra cosa? Let me know if you guys like, ¿cómo se dice? Like talking videos, like me doing makeup or doing stuff. I mean, talking to you guys at the same time. Or if you guys like, como una música de fondo, you know, like, get ready with me, but like with no talking, like just music on the background and super going super fast. What do you guys like better? Like, what are you guys watching YouTube? Like, tell me. ¿Qué son los videos que les gusta ver? ¿Qué tipo de cosas? Si les gusta when people talk a lot. Si no les gusta when people talk a lot. You know? Like, let me know. Okay. I'm gonna do the inner corner. This is when I'm talking that. Oh my God, I love this. Este es de la misma marca from the setting powder. Se llama Eye Luster Cream Eyeshadow. I hope you guys can see it. You see, like, it's the same brand. These are like brillitos. They look like this, like if it was like a lipstick. Yeah. I'm sorry it's so cursed, you guys, but I'm gonna use this. I always use this in inner corner. Oh, I love it. Like, I love how it looks. And usually what I do, let me show you. Miren, agarro una brochita de estas. This is from Luxy as well. I have a lot of brushes from Luxy. This is the 141 mini round brush. Está tan chiquito, ya. Así chiquitito. Este. Solo que agarro es que con este no voy a poder mirar. ¿Saben qué? No, sí lo voy a hacer así. Para que puedan mirar bien. Me pongo literalmente una gotita. Like, así. Así. Un poquito más acá. Ok. Así. Ahí voy. Y luego agarro la brochita. Y me lo difumo uno un poquito. Like, para arriba. Para abajo. You see? You see the difference? I hope you guys can see it, porque si no, qué tonta. Me va a ver bien tonta. Okay. Can you guys see that? Like, me gusta, you guys. ¿Saben qué? Nunca me pongo eyeliner in my waterline, but let's do it. Let's do it, because why not? YOLO. This is from Kat Von D. Y eso lo voy a usar because I got it in BoxyCharm this month. So I have to use it. Trooper Black. Intensively Rich Eyeliner. Eyeliner. Ah, no. Se lo iba a leer en otro. The Cake Pencil. Anyways, from Kat Von D. Así es. Este. Ay, lo volteé al revés. Anyways, es este lapicito, mira. Así. So, this goes in your waterline. I'm gonna try this. I usually never do this porque tengo los ojos chiquitos y siento que me los hacen todavía más chiquitos, but más chiquitos. Whatever. I've seen people that do this and I like it, so let's do it. Oh, tengo miedo, you guys. Tengo miedo. Should I do the top as well? See that? So my lash, yeah. Whatever, I'm gonna do the top. Tight line, they call this tight line. Tengo miedo que se me salga un pinche contacto. Y como que I tracked it así. Can you guys see it? Se mira, no se mira bonito. Sepa, pero ya me lo puse, so now I'm gonna put it in the other side. Pero super black.
Traigo los ojos bien amarillos. Yo no sé por qué no me puse botas. Oh my god. Every time I don't wear my contacts a lot, but whenever I do, I try to put eye drops before putting my contacts in. Por lo mismo, because los tengo muy amarillos. Y I didn't do it this time. Oh my god. Oh, you guys see? Oh, casi me pico el ojo. Por eso no me gusta esta mamada. But let's go, let's go, let's go. Ay, güey, that was the worst. Tengo miedo, you guys. Me está llorando el ojo. Okay, we did it. Next. Ay, tengo que practicar más esto, because if not, I'm gonna be crying every time. Oh, hell no. Hell no. Okay. Por mientras que se me seca ese eyeliner, because my eyes are a little watery. Me voy a poner bronzer. I'm gonna put it with this brush. Bien hedionda también, I'm sorry. It's like a fluffy brush. You can use this for like your whole face, but I use it for bronzer. Because why not? It's really good though. Fíjate que yo tenía un tiempo que no usaba bronzer, pero no sé por qué lo volví a usar. So. Whatever. What is it? Vamos a hacernos el contornito. Para mirarnos más flacas. Puro pedo, you guys. To me, this is bullcrap. What makes you look skinny is the freaking pictures. If you edit them, the angle. Son mitos, you guys. No crean tanto lo que ustedes ven en la tele y en el internet. Yo pienso que se mire igual, honestly. Yo tengo la carita redondita. Tengo cachete de madres. So, I used to think that this was going to help me with my face shape. And it doesn't, you guys. It just creates a little bit of shadow. But it doesn't do magic, you know. Like, if you want to see magic, ve un cirujano, honestly. This is not going to get you magic. Pero ahí más o menos, miren. Ay, wey, que flaca, no mames. You guys know, like, that's what I'm talking about. No se van a mirar flacas. Qué chingos que andan creyendo ustedes, amigos. No, no se dejen llevar por esas mentiras de la Kim Kardashian. No, 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 no. Miren, también me lo pongo acá porque tengo una frentona bien cabrona. Y saben que también tengo la papada, pero no sé por qué no me gusta usarlo ahí. Bueno, let's try it. Pero no me gusta usarlo ahí. ¿Por qué? No sé. No sé. Ya me mandó mensaje mi amiga. Y, ay, me está esperando. Y yo aquí grabando para ustedes. Ay. Ay, mira nomás qué pinche flaca. Eso es lo que les digo. Puro pedo. Se mira chingón. Se mira super good. But it's not gonna make you skinnier. It's not. Don't believe that. Don't believe that crap. Okay, let's move on. Porque ya tengo aquí, este video ya se hizo súper largo. Voy a tener que editarlo, quitarle pedazos, porque si no va a durar una hora. Voy a usar este blush de Laura Geller, New York. Y es el Baked Blush in Brighton. It's in the color Tropic Hues, Tropic House, or something. Este. Miren qué bonito. Tiene como shimmer. Me encanta, me encanta. Y yo sí uso una mamada de esto. Yo sí uso mucho blush. Si no te gusta, skip the step. It's alright. Y también me pongo mucho la nariz. No sé. Me gusta cuando se mira así como que... Ay, esa güey tiene frío. Tiene la nariz roja. Ay, me gusta esa. Ok. ¿Saben qué? I'm gonna put mascara. I'm gonna do my lashes out of camera. Y luego también la boca. Y ya regreso cuando ya tenga todo junto. Porque este video se me está haciendo súper largo. Ya me tengo que ir. So let me do that really quick. Y ahorita regreso. Miren, así me quedó. ¿Cómo ven? ¿Sí sé o no sé? No se crean. En la boca me puse, no sé, ahorita les... Ay, no sé si lo voy a enseñar o no. No sé, pero me puse un, let's say a nude and a brownish on, en la orilla. No sé por qué sigo mirando para este lado. Pero sí,
Las pestañas, estas pestañas son de Wish. Mi cuñada siempre las ordena en Double, traigo un pelo acá. So, ella siempre me las regala, o sea, tengo mucho que no compro. So, no sé de dónde son, de qué marca son. I'm sorry, guys, pero ella siempre me las regala. Pero están bien, bien bonitas y me gustó bastante el delineador aquí abajo. Me gustó, me gustó. Y ya me voy. Y de outfit, pues no tengo nada, nada en general. Traigo una blusa, un pantalón y unas botas. That's all. Super simple. Ya me voy. So, I'll see you guys later in my next video.